¿Qué? ¿Por qué si era el papá de mis hijos? Si era el papá de mis hijos. ¿Por qué me lo quitaron si él era nada más mío? ¿Por qué? Ahora no lo voy a volver a ver nunca. Ahora no va a estar conmigo y con sus hijos. Ahora no va a estar. Ya, ya. Venga, nos vamos. Ay no. Me duele el cuerpo, me duele todo. Los de allá matan a los de aquí porque son de aquí. Y los de aquí matan a los de allá porque son de allá. Son muchachos, los muchachos. Es que estamos en manos de muchachos, armados. Eso es todo el problema. Estamos en manos de muchachos armados. La vida de nadie vale nada. ¿Usted quiere morirse? Vea, hay quien lo mate. ¿No crees que no crees que es el matador? Matador. Yo apenas he vivido la cárcel 10 días. ¿En cuál? Bellavista. ¿Cómo fue? A mí me cogieron, me empezaron a hundir. Me están achacando homicidio y secuestro. Pero pues, de tantos los homicidios que yo he cometido, nunca me achacaron el que era. Ese me lo están achacando así, dan sosiego. Cuando tuve el primer fusil en las manos mías, yo dije, lo conocí, hasta que lo conocí. O cuando lo disparé, es una sensación pues de que es algo que siente el cuerpo como un logro, como una meta. Hasta me dio por pensar, bueno, si me muero ya conocí lo que quería conocer. En el frente existe el enemigo de nosotros, pero no toda la comunidad es enemiga de nosotros. Pero en base de que allá tienen acobijados a esos milicianos de la guerrilla del ELN, toca tirar duro contra ese lado. 111, 111. Que se ubiquen en el 1200. Apúrele, pues, que no vaya a llegar el 99. Gracias a Dios ha sobrevivido mucho esta guerra, porque yo llevo 7 años en esta guerra. Tengo 22, o sea, empecé desde la edad de 15 años. Cuando es
de la adolescencia uno quiere como todo lo fuerte. Ay, que aquel tiene un fierro, yo quiero como ser de ese grupo, yo quiero cogerlo, yo quiero disparar. Paco, no. Entonces eso me pasó a mí. Yo veía las plumaceras, yo decía, no, tan bueno yo estar ahí. Y fui dejando el estudio un poco a un lado y fui como metiéndome más y más de lleno. Ya al último ya estaba muy pintado, entonces ya no. Ya como el grupo de aquí tenía conflictos con el grupo donde, por donde yo estudiaba, me tocó salirme de estudiar. No me siento tranquilo porque aquí siempre todos van a querer el poder. Y las experiencias que se han vivido han sido muy, muy tensas. Porque todos van a querer mandar. Porque ellos creen que este puesto es muy bueno. Que es el que coge la plata, que es el que maneja todo. Y en realidad es el puesto más duro porque uno siempre carga con toda la responsabilidad. Eso es un rollo de causa. O sea, eso es algo encausado porque es de mi comunidad, de mi barrio. Es algo que estoy peleando por... Porque si se imaginan que se metan los guerrillos del ELN. Es muchas las familias que tienen que irse. Muchos los aliados a uno que tienen que irse o los matan. Y es una pérdida, como siempre he dicho. Y uno nunca debe pensar en perder. Mi hermanito lo mató la guerrilla porque mantenía con Dawson. Y es que el de la familia mía hay unos primos, hijos de unos tíos que están metidos en la guerrilla. Ellos mismos lo mataron. Eso ya fue tremenda balacera, fue en los cumpleaños míos. Amanecer lunes, yo me fui a estudiar a las 6 de la mañana. Cuando yo me fui, yo no vi que las paredes estaban rayadas, ni nada, y ahí decía es que ELN. Y por debajo de la puerta metieron una boleta, que teníamos plazo de 3 días. Si nos íbamos o nos mataban, con familia y todo, que no importaba que hubieran niños. Entonces mi mamá dijo, no, mejor vámonos para Medellín. Y ya me salí de estudiar y ya me vine, estaba en sexto. Y no volví a estudiar. Tenía 15 años cuando quedé viuda, cuando me lo quitaron del lado mío. Andaban las milicias. Con una mala le pegaron un solo tiro. Que fue por acá y le salió aquí. Él duró media hora vivo. Se me murió en las piernas. En mi corazón me dejó una tristeza muy grande. Sí. Y me dejó un recuerdo que nunca lo olvidaré, que es mi hijo. El niño le dice que él va a matar a los que mataron al papá de él. Y yo, no, eso es mentira. Así me dice que no, que él sí los va a matar, que cuando sea grande. Paso para adelante, medio paso para atrás, contoneando la cadera, taconeando con los...
está fuerte. La calle van saltando, vean los pe, cogiditos de la mano cantando cocorobe. Yo soy de los pelados que soy bien, todo el mundo me quiere, todo el mundo lo estima a uno, entonces, o sea, no soy de los que son malos con todo el mundo, sino de los que son malos con el que es malo, ¿me entiendes? Yo me empecé en esta guerra desde los 17, mucho maltrato. Yo maltrato por las bandas que han habido por acá. Entonces un grupito de amigos que nos conocimos desde hace mucho tiempo, crecimos juntos. Pues dijimos que eso no podía seguir así. Y nos tomamos todo el parche, a todo, el morro. Y entonces cada día más nos íbamos involucrando más y más. Y allá en lo que estamos, calientes. Calientes hasta con el gobierno. Pero ahí vamos para adelante. Pues, esta guerra la podemos sobrevivir, pero llegar a otra y llegar a otra y llegar a otra y hasta que llega el momento en que usted cae. Hay que gozar es esta vida, disfrutar lo poco que uno tenga. Yo me salí de estudiar llegando a 11, faltaban 2 mesecitos para terminar mi, para graduarme ya. No sé qué pasó, de repente como que mi mundo dio un giro al revés y no me explico en qué momento me volví así tan, puede decir tan acelerado, tan loco. Aquí en Medellín hay un dicho que dice que las mujeres donde están las armas, la gasolina o los comandantes, ahí las tienen. Las mujeres de por acá son muy, ¿cómo le dijera? Son muy desesperadas por el sexo. Y más si es un comandante o alguien que tiene carro, moto, o tiene su fierro. O sea, las mujeres son, les gusta como la adrenalina, las cosas fuertes. ¿Cuándo Bolivia la pena? No, el mío no es así porque yo cuando conocí a Edison, yo no sabía que él, era de esos muchachos, porque a mí nunca me ha gustado hacer, o sea, meterme con ellos por lo que ellos están metidos en todo eso y tienen una vida muy riesgosa. Cuando ya estaba enamorada de él, ya fue cuando ya me di cuenta que estaba metido en eso, ya me hizo más difícil dejarlo. Yo 3, voy a cumplir 4 años de estar con él. Ahora estoy en embarazo y sí he pasado muy bueno con él. La propia mujer, la respetan mucho por ser pues mujer de un comandante, pero ella es muy peleona, muy celosa. Entonces ella por celarme con las otras ya no le importa pelear y las otras tampoco se quedan quietas. Yo callado. ¿Qué va a hacer si yo fui el del problema? Ah, sí, yo soy muy celosa por aquí y más por acá que no respetan que sean hombres comprometidos ni nada. O sea, por acá no se hace. Ah, pero ya, uno se acostumbra. Pues yo a él lo conocí por una amiga mía, pues sí, él me empezó a joder el primer día. O sea que lo último pues sí le paré bolas y ya vea, ahora estoy con él. Pues sí, le va a tener un hijo todo, sí. Pero no, yo lo conocí por una amiga. Chao, pues, chao. No, 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 no,
Esto es un campeón. Rico. Uno las quiere tener todas, pero ellas no quieren que uno tenga... Ellas lo quieren tener a uno solo. Cuando una mujer me echa, yo pongo la otra, cuando no vivo solo. Yo soy bienvenido en todas partes. Me quieren mucho. Tanto acá como donde Heidi, donde Yasmín. Me manejo bien con todas. A la propia mujer le faltan de 5 a 6 meses. A la que más le faltan 7 meses. Y la otra le faltan como 2 meses. Tengo muchas obligaciones. Por ejemplo, 6 hijos. Todos piden de a poquito para que hables. Cuando alguna me pide algo para algún niño, yo lo doy. Por ejemplo, para mañana tengo que darle para la última que está en embarazo, para ir a controles. Me dio lo del pasaje, los 5.000 para exámenes. Si él dijo que ya se responsable, ojalá que sí. Porque eso fue lo que tranquilizó pues a mi papá. No sé si sí será. O sea, hasta ahora ha sido bien. Entonces no sé qué siento por él. Ay, no, pero ojalá que no sea amor. Dice Carlos y Cielo, te amo, te extraño, feliz 14 meses, eres genial. Carlos me colaboraba mucho, pero a mí no me gustaba él, yo decía tan feo. Duramos de novio 6 meses y ya nos fuimos a vivir juntos con mi niño y él, nosotros tres. Pues sí, él estaba en el proyecto, pues en el grupo de los autodefensas, Metro. Pero no estaba por acá, en la calle, así como es. Yo le decía a él que se saliera de eso. Él me decía que él ya estaba caliente, que ya qué iba a hacer. Hasta que vea dónde está. Hay veces que me voy con las otras muchachas en el taxi, pero es que hay que dar 2.000 y 2.000 de venida, entonces no me da. Entonces me voy en carro, no en el así en colectivo. Pues maluca por esa fila, muy larga. Hay veces hasta uno tiene que pelear y todo. Pues el ficho que me toca, hay veces el 399, 400. Y ahí pasa ya, requisan. Los guardias le requisan la comida a uno y después una guardia lo requisa a uno. Le hacen así, le tocan vaginas y ya. Y ya pasa uno a la cesta, ya pasa por de ellos. Yo no me siento aburrida cuando entro, no, súper contenta. No, la hora cuando esté con él. Me parece muy bueno. Y muy bueno es ahí adentro. Porque sí, uno baila, uno ve jugar los muchachos partido. Sí, está bueno es allá.
salimos y salimos, señores. Colaboremos, colaboremos, señores. Esas últimas visitas, señores, esas últimas. Si salimos, señores. Si salimos. Colaboremos, colaboremos, señores. Chao, mamá. ¿Me llaman? No, la llamada a las 8 casi se llegó. Sí. Ah, eso sí es muy triste. Llora uno mucho cuando los va a dejar allá. Cuando ellos ven que uno se va a venir para la calle y ellos qué hacen allá. Sí, muy triste. Pues por el momento, que fuera duro que yo vender mi cuerpo por llevarle a él. Para mí eso sí es duro. Pero todavía no. Yo prefiero pedir por acá. ¿Cómo fly? Don Hilda. Eso, Hildardo, eso. Yo conocí a Siga, siga. El bosque hay uno, el otro se va a quedar en el cacique, hay una parte del bosque. Yo la policía aquí en el 1500. De nuevo, que el acoso de la policía es mucho, como ya lo vieron. Ya la policía dice que nosotros les disparamos y vea que eso es mentira. Porque ellos llegan y el pelado que le corre, sabe que el pelado no se va a dejar coger ni con el radio ni con el fierro. Entonces el pelado le corre más bien para no dispararles. Y ellos lo prenden a plomo, a ver si uno para o ellos tiran a dar. La ley es corrupta, aquí la ley es la más sucia de todos. A nosotros somos los delincuentes, pero ellos son más delincuentes que nosotros. Ellos se van a comprar el que más plata les dé. Se fue el 7 de diciembre. O que estaba haciendo un petar, se me estalló. Me voló una mano. ¿Dónde está el muchacho? Vamos. 15 días en el hospital y enfermo un poco de tiempo. La cara, los genitales, el cuerpo, pero nada grave. Ahí pierdo ese ojo, pero ya está bien. Le pegó el plomo, le robó el plomo. Yo perdí todas las fiestas. Fiestas de diciembre. ¿Tú crees que te vas a morir, hijo? Claro. Por las vueltas que están pasando, ¿no? Por todas esas calenturas. Uno ya... está tan caliente que ni pienso en el futuro. Futuro todavía no hay. ¿En el parquecito? Desde la última vez que hablamos quedamos en que estábamos luchando contra el grupo de la guerrilla que es del ELN allá y decidimos pues que teníamos que jugarnos el todo por el todo. El primer grupo que entró chocó. Todos los que estaban en la parte de allá salieron a responder, pero como nosotros estábamos sobre ellos, entonces nos quedó muy fácil cogerlos a quemar ropa así. O sea, fue como un logro pues para nosotros. Vivir sin guerra es muy bueno. Vivir tranquilo, al menos la comunidad vive tranquila.
Pero en caso de que toque, nos toca amarrarnos las botas de nuevo. Ya no sería con la guerrilla, sino con el cacique Nutibara. Sería una pelea entre casi el mismo grupo, porque ellos son de las autodefensas, con distintas ideologías. Cuando el segundo operativo, que fue ya para quedarnos allá, ya le faltaba a la muchacha, le faltaban 8 días para tener el bebé. Entonces yo dije, ¿me meto o no me meto? Yo dije, si de pronto me mata. Yo, no, pues metámonos a la mano de mi Dios. Y yo sí pensaba en el hijo que venía. Y yo, no, pues ¿qué más vamos a hacer? Que la mamá le diga que yo lo quería conocer. Ya lo conocí. Y es como un triunfo. Porque pasar la prueba de allí del otro lado y ya estar vivo hasta esta época ya es mucho logro. Llegaron a la edad de 30 años, 35 años y todavía en la guerra, ¿no? Ya queda como, ya uno ha peleado mucho. Ya le toca a uno como retirarse, buscar nuevos horizontes. A mí me gusta mucho la ingeniería civil. Y yo teniendo la forma, estudiaría la carrera de ingeniería civil. ¿Se imagina yo todo un ingeniero civil por acá edificando centros de salud? En el barrio donde uno luchó y dio bala y venir aquí ya con nuevas propuestas. Que la gente ya no lo vea a uno como por temor o porque se cargó un fierro, sino porque este es el doctor fulano y tal. Eso. Yo tuve un amor en mi corazón, trazó marcas negras de la viruta que ahí quedó, nacieron. En el centro ha pedido plata y me dicen, si usted está linda pidiendo plata, ¿por qué no pone su cuerpo mejor? Entonces yo los insulto. Yo los insulto, también dicen que están groseros, ya, respeten. Tengan ustedes muy buenas tardes, les vengo a ofrecer este delicioso guayquiquín, el precio que tiene, una unidad en 100, una 3 en 200, 8 en 500. Gracias, Dios se los pague, Dios los bendiga y les pasen una feliz tarde. Desde hace 4 meses estoy trabajando en los buses. A veces me va bien, a veces no. Mis amigas me lo han aconsejado, pero ella trabaja en un bar, estando con los hombres. Ella me dice que me vaya a trabajar con ella y yo le digo que no, porque no me gusta esa vida. Ya que, ¿para qué a comer la vida? Ya que sacamos los guerrillos y ya creímos que todo iba a cambiar, llegaron los caciques a seguir calentando la vuelta. Y nosotros pensando que sacando los guerrillos iba a haber paz y ya todo se iba a calmar. Y nada, antes empeoró esto. Yo no sé qué vamos a hacer, hermano. Esta guerra está muy dura. Dura. Mejor dicho, el que apague un ojo.
están asignando por todos lados, ¿ve? Por allí, por allí. ¿Sos creen que nos van a salar con Rafael? Oye, ¿tiene el 15 por ahí cerquita? Que saque el 15, que saque el 15. No, dejémoslos que os siguen. Yo os sigo la casa allá abajo. Me pongo a sacar la munición, pirulo. No, es que mi equipo está muy lleno. Un radio acá. Oye, y entran para que a hostigar con el R15 abajo en la casa de ellos. ¿Sí? Sí. Pirulo tiene ahí una munición. Métale 30 tiros a eso. ¿Qué le hace? Ay, ay, ay. No, esperemos que ellos salgan. En el callejón, están en el callejón. ¿Cuánto le ve algo? Si llaman que se mueve como un papel. Se está moviendo por ahí. No me gusta recordar a los muertos, porque es como mirar al pasado, pero me gusta mirar adelante, o sea, lo que pasa de este segundo en adelante. ¿Será que este es el destino mío? Luchar acá por lo que es mío y no es mío a la vez. Luchando acá por el terreno donde está mi familia, donde están mis amigos. Y por lo que no es mío, porque no todo el barrio es de uno. Uno tiene su casa y sus cosas, pero no todo es de uno. Esta es la guerra mía. Y esta es la ley mía. Y para irme, me toca irme para otra ciudad. Acá en Medellín no me da. Claro que el mundo es tan chiquito que en cualquier parte encuentran el enemigo. Bien, está hermoso. Ya tiene 3 meses. Una guerra pasada, pensé que no lo iba a llegar a conocer. Y vea, fuimos capaces de sobrevivir a la otra guerra, ¿por qué no a esta? Un niño se llama Steven. No, pues, lo mejor que me ha pasado. Lástima no tener valor de valorarlo y de salirse uno de todo esto y en un futuro estar con él de pronto allá.
juicioso. Y muy lindo mi niño, de todas maneras. Salió morenito, pero bueno. Yo lo amo de todas maneras. Y pues, lo que yo esperaría para el futuro padre, que no siguiera los mismos pasos de uno, del papá, porque no aguanta, esto es muy duro. Eso no es vida. Lindo. Pero ¿por qué no cambiar? Sino que no se han presentado las oportunidades. Entonces, que sea lo que Dios quiera. Es que la familia siempre es la que sufre más. Yo no les digo nada. No, no hay miedo. No, deja las sanas, que cuando lo maten a uno. No, sí. Le digan a uno y ya lo mataron. Agáchese, gringo, agáchese. Eso. Gracias a ese gringo que nos hicieron tirar al piso. Ya sabes que eso es de diario. Mi papá pagó cárcel como en 4 cárceles de aquí de Colombia. Y él, pues, era lo más malo que había. A mi mamá le tocaba ver a mi papá borracho. Cuando llegaba todo lleno de vicio. A mi mamá le tocaba abrir el campito en la cama y acuéstese. Ella siempre fue muy humilde. Ya le tocó muy duro porque a él, cuando le mataron el papá por acá, cuando estaban fundándose la sierra, él estaba en la cárcel. Cuando dio cuenta que el papá lo mataron a punta de machete. Entonces todos los hermanos de él que vivían por acá, cogieron al otro señor y lo mataron a punta de piedra. Yo digo que eso fue las primeras 2 muertes que hubieron acá en el barrio. De ahí fue donde empezó a engendrarse la guerra, pues, acá en la sierra. Estoy hablando de unos 15 o 16 años atrás. O tal vez más. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y yo no sé, él tuvo unos acercamientos con unas señoras que eran muy dedicadas a la oración. Y él, de hace unos 12 años para acá, es la persona más buena de la sierra, puede decir. Le puede preguntar a cualesquiera don Jairo qué hace o qué es. No, es un amor, es un señor muy, muy decente. Él todos los días está en la iglesia, él es sacristán de la iglesia. Él trata de entender, pero no me acompaña en lo que estoy, no. Él dice que él nunca va a estar de acuerdo con lo que yo haga. Siempre y cuando, pues, sea así. La vida de un hombre siempre va a ser guerrera. El hombre siempre ha sido más resistente que la mujer. Entonces, a mí me hubiera gustado tener todas hijas mujeres. Porque al menos sé de que van a sobrevivir más. Pero la mayoría son hombres. Sí, hay que pensar en ellos, porque uno dice, bueno, estoy metido en esto, pero
Si me pasa algo, ¿quién va a responder por ellos? Les toca a las mamás, pónganse las pilas. Yo allá siempre le he dicho que en esta vida tienen que esperar de que a cualquier momento me maten o me cojan. Que ellas tienen que aprender a sobrevivir solas. Y que sí, uno no va a ser eterno porque sabe que eso es por etapas. Apenas estamos en la etapa de nosotros. Y eso es seguro pues de que pasa. Como ha pasado la etapa de todos los comandantes. No, pero no me la va a llevar. Misericordia, que llegó
que vamos a considerar es la flagelación de nuestro Señor Jesucristo en la columna, o sea, los 5.000 azotes que soportó el Señor Jesús por nuestro contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Tal vez ella me comentó, a pesar de que de pronto tuve equivocaciones en otras épocas, nunca le mostré el camino de la violencia. Siempre, humildemente, sencillamente, siempre les he mostrado un camino digno. La muerte no es un terminar, sino un paso necesario para poder disfrutar de lo que es la verdadera vida. Toda clase de sueños truncados. No hay más nada que hacer, ya no tenemos guerra con nadie. Queremos cambiar, queremos vivir en paz. Todos están contentos, todos estamos bien, disfrutando la paz. Bobo, esto se muere por acá por debajo y se empieza a rayarte así. No, yo cuando tengo a mi hijo aquí en mis brazos, pienso sacarlo adelante. Yo le voy a contar el pasado mío, porque no sigue los mismos caminos. Eso no es bueno, los caminos no son buenos para uno. Porque pues no gana uno nada, no hace ni daño a la gente. ¿Cierto, papi? Vamos a juiciar. ¿Qué ha sido? A ver, me fui a trabajar en un bar de show. ¿Dónde voy? Pues no sé si voy bien o voy mal, lo que estoy haciendo. Quiero salir adelante y salir adelante con mi hijo. Cada mes los 24 nos reunimos, de pronto un día más, un día menos. Vienen todas, más que todo con el fin de traer los niños. Ay, cómo se ríe. Muy enamorada. Lo que buscamos más que todo es la unidad, que no hayan divisiones, que no hayan resentimientos entre ellos mismos.
como 8 nietos. Y a todos los queremos. Los nietos para mí son mis hijos. Y yo, ¿qué padre quiere que sus hijos estén divididos? Porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Tengo la convicción de que esa ofrenda de Edison va a dar muchos frutos. Esa es la gran esperanza. Esa semilla va a dar mucho fruto porque pueden arrancar una flor, pero jamás detendrán la primavera. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo. Yo tuve un amor que en mi corazón trazó marcas negras y de la viruta que ahí quedó.